Soy Anaga, una de las zonas más antiguas de Tenerife. Me alzo en el extremo nororiental de esta isla canaria y fui declarada Reserva de la Biosfera el 9 de junio de 2015. Mi superficie alcanza un total de 48.727,61 hectáreas. Se dividen entre 15.489,01 hectáreas terrestres y 33.238,6 hectáreas marinas. Albergo una población de 20.986 habitantes repartidos entre los tres municipios que me forman: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste. Muchos de mis habitantes siguen manteniendo actividades tradicionales. Dicen de mi parque rural, Anaga, y de mis tres reservas naturales integrales, Ijuana, El Pijaral y Los Roques de Anaga, que son bellísimas zonas naturales. Supongo que será por los espectaculares contrastes que presentan. La flora y la fauna me enorgullecen por su endemismo. Soy una zona habitada desde tiempos remotos, y así lo confirman los hallazgos arqueológicos que demuestran la presencia de comunidades guanches. Así soy, una de las zonas más antiguas de esta hermosa isla. Así se presenta Anaga, hermosa y natural, manteniendo un cuidado equilibrio entre lo natural y lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, enamorando a todo aquel que se aventure a conocer su grandiosa biodiversidad. Marisa, mi primera pregunta no podía ser otra. ¿Qué es una reserva de la biosfera? La figura de la reserva de la biosfera fue creada en 1971 en el marco de un programa de la UNESCO que se llama El Hombre y la Biosfera, se llama MAP, pero son la palabra en inglés Hombre y Biosfera. Y este programa lo que quiere es conciliar el uso de los recursos naturales con el desarrollo sostenible. Y la figura exactamente de la reserva de la biosfera, según la UNESCO, es ecosistemas terrestres, marinos y o costeros, o una mezcla de todos, que es el caso de la Reserva Canaria, que cumplen una serie de requisitos para ser reconocidos internacionalmente. Son tres las funciones que tiene que tener una reserva, que es conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico. Tan importante, fíjate, es conservación como desarrollo sostenible como apoyo logístico. Ya. En Canarias hay 7 reservas de la biosfera que ocupan un porcentaje altísimo del territorio. Efectivamente. ¿Cuántas reservas de la biosfera hay en España y cuántas en el mundo? Bueno, Canarias todos sabemos que la naturaleza es fantástica, ¿no? Las 7 reservas ocupan el 63% de la superficie del archipiélago, que es una superficie realmente enorme, importante. El macizo de Anaga es una formación montañosa de entre 7 y 9 millones de años de antigüedad. Junto a Teno y Adeje, son las zonas geológicas más antiguas de la isla de Tenerife. La orografía única de Anaga ha sido posible gracias a la erosión del viento y del agua junto a su origen volcánico. Entre las unidades geológicas podrás descubrir roques o pitones, mesas, diques, tafonis y barrancos profundos. El particular y especial clima de Anaga, suave y cargado de humedad, hace posible que encontremos hoy en día una de las muestras de laurisilva o monte verde más importantes del mundo.
Se trata de un tipo de bosque originario del terciario, que solo se encuentra en Canarias, Madeira y alguna de las Islas Azores. José María, ¿cómo nos explicaría el que esta flora, esta vegetación, sea mucho más antigua que las islas del archipiélago? Este bosque en el que estamos es un bosque que tiene mucha historia. Es un bosque que en su momento hubo en el centro de Europa, sur de Europa, posiblemente norte de África. Estamos hablando de la época terciaria, es decir, del periódico que va desde hace unos 64 a unos 2,7 millones de años. En aquel entonces las condiciones en el planeta eran bien diferentes, eran mucho más húmedas, mucho más calientes. Entonces Europa tenía un bosque que llamamos la paleolaurisilva, ¿no? Y una versión empobrecida de aquel bosque que había en Europa consiguió dar el salto a las islas. El resultado es que tenemos en la actualidad en Canarias, no solamente en Canarias, aquí en la laguna, en Anaga, también en Madeira, también está en Azores, tenemos una versión empobrecida del bosque original de Europa. De manera que cuando los visitantes vienen a Canarias, no solo hacen un viaje en el espacio, también lo hacen en el tiempo, porque están viendo un bosque que en su momento hubo en Europa y que hoy ha desaparecido allá. ¿Qué especies más importantes encontramos en este fantástico bosque? El bosque como tal es muy rico en especies, tanto arbóreas como sobre todo invertebrados, ¿no? Casi el punto fuerte de este bosque son los invertebrados. Estoy hablando de las arañas, de los insectos, de los moluscos, es decir, babosas, caracoles, etc., ¿no? En lo que es la bóveda arbórea, aquí en Anaga pueden formar parte de ella aproximadamente una veintena de especies que llamamos paleoendemismos, que son especies exclusivas de este lugar, compartidas con Madeira la mayoría. Y luego tenemos la fracción de lo que es la fauna, fundamentalmente fauna de invertebrados, que es riquísima. Y entonces, bueno, creo recordar que estamos en la cuadrícula de un kilómetro de lado de Europa más biodiversa que existe en la Unión Europea. Y eso tiene mucho que ver por la excepcional biodiversidad que tiene este bosque. ¿Han evolucionado las especies en este nuevo territorio que colonizaron? Es una pregunta muy interesante porque el patrón no ha sido el mismo. Por ejemplo, las especies arbóreas no han evolucionado. Básicamente son exactamente iguales de cómo eran en el pasado. Lo sabemos porque los restos fósiles son idénticos a los que tenemos en la actualidad. Sin embargo, ese no ha sido el caso de las especies fundamentalmente de invertebrados, ¿no? Estos sí que son casi todos neoendemismos, son especies que llegaron posiblemente con el conjunto de las especies arbóreas, pero que sí encontraron una serie de nichos vacíos y que les permitió diversificarse con el paso del tiempo. Entonces tenemos una biodiversidad excepcional de neoendemismos, especies que se han diversificado en el mundo invertebrado, mientras que las especies que forman la bóveda del bosque básicamente no han desarrollado procesos evolutivos y son prácticamente iguales a como eran en aquel entonces. La fauna que habita el Parque Rural de Anaga es de una gran variedad. Esto es gracias a las diferencias de altitud de la zona. Nos podemos encontrar con invertebrados, reptiles, aves, moluscos, peces y mamíferos. Pero el grupo zoológico predominante es el de los invertebrados. Habitan en el parque unas 1.910 especies de este grupo animal, de las cuales 512 viven única y exclusivamente en Canarias. Es importante destacar que 239 especies son endémicas de la isla y 95 son exclusivas del parque. Otro grupo fundamental son las aves. Se encuentran en la zona importantes especies nidificantes como el petrel de Bulber, la pardela cenicienta, el paíño de Madeira y las palomas rabiche y turqué. Estas últimas son consideradas reliquias vivientes. Además, son especies endémicas del archipiélago canario. Pero por desgracia, estas dos especies se encuentran gravemente amenazadas. Todo el mundo habla del mar de nubes, de la lluvia horizontal. ¿Cómo se asocia esos fenómenos a este bosque? El mar de nubes es fundamental para explicar la existencia de la laurisilva en Canarias. Con las glaciaciones pleistocénicas que comenzaron hace 2,7 millones de años, aparece una nueva forma de clima, que es lo que llamamos clima de tipo mediterráneo, que se caracteriza porque se puede definir fácilmente con cuatro palabras, que son
veranos secos, inviernos húmedos. Claro, los veranos secos harían imposible la persistencia, la sugerencia de la laurisilva en nuestras islas si no tuvieran una fuente constante de humedad que les permita superar este verano seco dentro de un marco húmedo, y ese marco lo posibilita el mar de nubes. Dicho de otra manera, si no fuera por el mar de nubes, la laurisilva no habría podido superar en Canarias y en Madeira el estrés hídrico del verano. La reserva marítima de Onaga es prácticamente desconocida. ¿Nos podrías decir qué superficie abarca y qué profundidad? ¿Y qué características tiene este espacio marino? Bueno, pues la parte marina de la reserva de la biosfera de Onaga es un elemento importante en el contexto de la reserva. La superficie marina de la reserva es aproximadamente unas 30.000 hectáreas, con lo cual, bueno, es casi dos veces más de lo que es la parte terrestre. Alberga, pues, tiene una profundidad. Se tomó como límite exterior de esta parte marina la cota batimétrica de los 1.000 metros de profundidad, es decir, son aproximadamente unas 4 millas, tiene una extensión de unas 4 millas desde la costa y va prácticamente, pues, desde lo que es, dijéramos, tiene el mismo límite que la parte, dijéramos, de la costa terrestre, es decir, va aproximadamente desde la desembocadura del barranco de Taodio en Santa Cruz, hasta dando la vuelta a Toanaga, hasta prácticamente a la desembocadura del barranco de Madre de Dios en la zona entre Tejina y Bajamar. Características, indudablemente, la parte marina de la reserva de biosfera de Onaga está orientada en la situación, en la dirección noreste, por lo tanto en esta zona de la isla confluyen, pues, por una parte, desde el punto de vista marino, confluyen la corriente marina de Canarias, y por otro lado está también lo de los vientos alisios, con lo cual esto le da unas características muy importantes a la hora de vender los condicionantes biológicos a estos ecosistemas. Esto le da un carácter importante. Referido a esto, podemos decir que la parte marina la podemos diferenciar entre lo que llamamos la Onaga Norte y la Onaga Sur. La Onaga Sur está constituido por una plataforma, dijéramos, más de tipo con arenosa, una plataforma más arenosa, donde se asientan las principales praderas de cebadales y de estas formaciones vegetales de gran interés desde el punto de vista de la biodiversidad y como elemento como un ecosistema que sirve de elemento no solamente ya para la alimentación de las especies, sino también como refugio para la cría, y por lo tanto, y también es, pues, por otra parte, pues tenemos el Onaga Norte, que es más rocosa, pero también con una gran plataforma, dijéramos, cubierta de algas, pues sirve de refugio para muchos peces, que prácticamente podemos decir que es un lugar de reservorio para la biodiversidad marina de este sector de la isla. Y por último también está destacar quizás la plataforma, la raza costera de Punta del Hidalgo, con una cantidad de enormes de charcos y de pequeños recovecos que sirven, pues, también como lugares de refugio para mucha fauna marina, y inclusive para lo que son visitadas además por muchas aves, y con lo cual, pues, la importancia de la parte marina de la reserva, por supuesto, que es fundamental y es una parte que no podíamos dejar fuera a la hora de declarar este territorio de la isla Tenerife como reserva de biosfera. El Parque Rural de Onaga ha sido declarado por la Unión Europea como zona de especial protección para las aves. Las inaccesibles y abruptas costas que forman Onaga son el refugio ideal para las aves marinas. Las aves rapaces son precisamente las que cumplen el papel principal y natural en el control de la población de roedores y otras especies. Otras especies son los reptiles, los anfibios e incluso los murciélagos. Estos últimos controlan las plagas de insectos. Cuando se habla de la fauna de Onaga, no se puede pasar por alto la marina. La variedad de paisajes submarinos es grandísima, acantilados rocosos, suaves arenales sumergidos. Por eso, la diversidad de animales marinos es tan grande.
Teresa, ¿qué características debe tener una zona para ser catalogada como reserva de la biosfera? Primero, tener las tres funciones que hemos dicho antes, conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico. Tiene que tener ecosistemas que sean representativos de una región biogeográfica importante del planeta y muy importante, que haya intervención humana. Lo digo porque antes del 95, del Congreso del 95, no se exigía la intervención humana. Ahora es obligatorio que haya personas que vivan en la reserva. Esas reservas anteriores al 95 tendrán que modificarse y si no se descatalogarán. Tiene que tener una zonificación apropiada, es decir, una estructura territorial adecuada. En una reserva no se puede hacer en toda la superficie de todo. Hay una zona que hay que definir, que es lo que llamamos la zona núcleo, que es fundamentalmente la zona de conservación, donde están las especies más amenazadas, en peligro de extinción, etc. Luego hay otra zona, que es la que llamamos zona tampón o de amortiguación, donde las actividades son mayores. Luego están la zona, digamos, de transición, donde se desarrolla fundamentalmente la parte de las actividades socioeconómicas. Tiene que tener órganos de gestión. Es importante los órganos de gestión y de participación. UNESCO hace mucho hincapié en que en la gestión de la reserva participen los sectores implicados, fundamentalmente las personas que viven en la reserva, porque además es lógico, si el programa se llama Hombre y Biosfera y no hay hombre o no participa, pues entonces no tendría mucho sentido. Tienen que tener también las reservas pues posibilidades de relacionarse y colaborar con otras reservas. Estos son requisitos, todos ellos imprescindibles para ser una zona declarada como reserva. La realidad botánica de Anaga solo puede ser entendida si nos remontamos al origen geológico de las islas. Se puede encontrar una enorme variedad biológica porque se trata de una de las zonas más antiguas por las diferencias de altitud, de clima y de suelo. De hecho, en Anaga están representados prácticamente todos los ecosistemas de la isla, salvo el pinar y la alta montaña. Canarias se sitúa como la cuarta región natural del mundo en lo que a endemismo florístico se refiere. 1.700 plantas superiores catalogadas. De ellas, unos 20 géneros y más de 500 especies son endémicas. En Anaga se pueden encontrar endemismos macaronésicos, canarios, tinerfeños y propios y exclusivos del Parque Rural de Anaga. Como sabemos, la Reserva Natural de Anaga es la reserva más reciente de Canarias. Te pregunto, ¿cómo va a afectar esta catalogación a este territorio? Yo creo que es una gran oportunidad para el medio natural y para la población que vive en la reserva. Debe ser una maravilla vivir en un sitio tan bonito como este, ¿no? Pues la verdad que sí. Ahora mismo tenemos una suerte, las personas que estamos a vivir aquí, y es un sitio muy agradecido. Y yo vine a ayudar a mi tía y descubrí este pueblo de Estaborno en los años 90. A partir de ahí, lo que me fue embriagando, digamos, no solamente es el paisaje, que era la atracción inicial, la agricultura, sino las personas que viven en Anaga. En el pasado sí es verdad que por la gente mayor que te cuenta, y los abuelos, los padres, pues pasaron muchas más necesidades y dificultades que ahora. Sí es verdad que en aquella época pues no llegaba, la carretera se abrió, ya la gente era mayor, no había carretera, no había un servicio de agua bueno, prácticamente el agua se iba a buscar a ciertos puntos del pueblo, no había una tubería de agua que traía el agua,
No había un centro médico para una emergencia, sí había una partera, sí había una persona que sabía pinchar y sabía, pues, con los remedios caseros, pues se iba escapando. Pero mucha dificultad sí había antes, ahora sí se ha mejorado bastante. Oye, ¿y de qué vivían? ¿De qué vivían y de qué viven ahora los habitantes antes, de Carbonera? Prácticamente se vivía de lo que daba la tierra. Había la trilla, se trillaba, habían cuatro eras públicas para el pueblo y luego habían dos privadas. Se hacía la trilla y eso. Luego también el carbón. El carbón se daba mucho aquí, en aquella época se vendía mucho el carbón, se seguía, se vendía. También el tema del ganado. Aquí era toda casa de familia tenía una cabeza de ganado. O dos o una, pero siempre había ganado. Y esa leche se pasaba, o se hacía queso o se mantenía con la leche. Y luego el cultivo. Aquí siempre ha habido papas, ha habido patatas, una col, una piña, siempre ha habido fruta, digo, pico, siempre ha habido. La tierra siempre te ha dado, si la has sabido mantener, te ha dado siempre de comer. ¿Y cómo ha reaccionado la gente ante el nombramiento de reserva de la biosfera de lo que antes era el parque rural? Yo la veo como una forma. Otra oportunidad más, que el parque más o menos quería conseguirla, otra oportunidad más de que se haga aquí un desarrollo sostenible. Quiere decir, que se mantenga la población que vive aquí y tenga otras oportunidades, por ejemplo, sobre todo relacionadas con el turismo, ¿no? Que es el producto que más se está viendo ahí. Aunque yo creo que mantener la agricultura en la reserva es fundamental. Entonces, realmente tu vida sigue siendo la normal, lógicamente, con una serie de más cuidados en ciertas cosas, pero nada que te impida seguir manteniendo una vida normal. Aquí la vida no ha cambiado prácticamente en nada. El Parque Rural de Anaga se ordena y regula a través de su Plan Rector de Uso y Gestión, el PRU. Este plan garantiza la protección del espacio, a la vez que ordena el uso de sus recursos para impulsar y promover actuaciones que mejoren la calidad de vida de las poblaciones locales. Cumplir con las normas y limitaciones es la mejor forma de cooperar con la conservación de este paisaje único. ¿Cómo se equilibra la conservación de los valores culturales y naturales con la afluencia de tanto visitante? Efectivamente, en los últimos años se ha producido un gran incremento de las visitas en el parque rural y eso ha llevado consigo la necesidad de establecer un conjunto de medidas de gestión encaminadas, por un lado, a conseguir la conservación de este espacio natural protegido y, por otro, a lograr que la visita sea lo más agradable y segura posible. Hemos realizado tramos de senderos accesibles, adaptados a personas con diversidad funcional. Se van a realizar nuevos miradores asociados a la red insular de carreteras del parque. Son miradores que están proyectados en zonas de gran belleza escénica, pero que guardan también el equilibrio entre la seguridad del tráfico y la seguridad de los visitantes. Antes de ser declarada reserva de biosfera, Anaga ya recibía una multitud de visitantes de todos los orígenes locales, nacionales y de otros países. Pilar, en el parque nos encontramos con zonas de especial protección y por tanto con acceso regulado. ¿Qué hay en esas zonas? Encontramos zonas de gran riqueza natural, pero también de gran fragilidad ecológica, como consecuencia de la importante biodiversidad endémica que albergan estos territorios, así como el reducido tamaño de algunas poblaciones de las especies que allí encontramos, y además del delicado equilibrio de los procesos ecológicos esenciales que se desarrollan en los ecosistemas del parque. ¿Cuáles son las investigaciones más destacadas actualmente que se están realizando en el parque? En el parque se desarrolla una gran actividad investigadora en muy diversos campos, ¿no? Desde flora, vegetación, fauna, suelos, recursos agrarios, patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, geología, clima, etcétera, etcétera, ¿no? A mi juicio hay dos hechos que hacen que Anaga sea un polo de atracción para investigadores de todas las partes del planeta. Uno de ellos es que es un territorio que alberga ecosistemas naturales únicos en el mundo, como la laurisilva, y además de gran riqueza biológica, que lo convierten en un laboratorio científico al aire libre.
Soy Anaga, una de las zonas más antiguas de Tenerife. Si me quieres conocer a través de tus propios sentidos, no lo dudes. Ven a visitarme y camina por mis senderos. Conoce a la gente que me habita y sus costumbres que hacen posible mi realidad. Valora la importancia que tiene el cuidado equilibrio que conservo y respétalo. Todos son bienvenidos y te aseguro que si haces este viaje conmigo, te quedarás, para ti y por siempre, con las impresionantes vistas y los fantásticos paisajes naturales que ofrezco.